Saludos, muy buenos días. ¿Qué va a ocurrir hoy en Andújar? Bueno, pues hoy un día de fiesta, hoy es sábado, estamos en Cuaresma y hoy pues nuestra parroquia de San Bartolomé pues va a coger el encuentro diocesano de niños y hoy pues con la alegría de la misión pues queremos comenzar con todas las parroquias y hoy vamos a pasar un día muy hermoso, en torno a María, nuestra madre, en torno al Señor y una alegría grande de que hoy en Andújar pues nos acojan a toda la diócesis. Niños que llegan desde distintos lugares, no solo de Andújar. Sí, vienen de toda la geografía diocesana, de diferentes comunidades parroquiales, concretamente de 32 y de 4 colegios también que van a participar esta mañana. ¿El objetivo es? El objetivo es que los niños se acerquen, tengan un día de convivencia, de encuentro entre ellos y por supuesto de encuentro con el Señor también. Don Pedro, para Andújar, para la parroquia de Andújar, ¿qué supone este encuentro? Pues para la parroquia de Andújar supone, en primer lugar, un gozo recibir a los niños de los distintos puntos de la diócesis de Jaén y por otro lado, bueno, también un revulsivo, que los niños de Andújar también comprueben cómo hay niños de otras ciudades con las cuales pueden convivir y pueden pasar un rato agradable y también de reflexionar sobre su vida cristiana desde la edad que tienen, claro. ¿Esta tarde Eucaristía a las 5? Esta tarde tendremos la Eucaristía a las 5, que lo más seguro que la presida el delegado de infancia y adolescencia y bueno, espero que allí nos veremos también, ¿no? Y gozar con ellos, porque es una Eucaristía que se ha montado muy festiva para que los niños puedan participar con gozo en lo que es desde ellos anunciar el Evangelio y participar pues de la vida de Jesús y llevarlo también a sus hogares. Dentro del encuentro, en este recorrido, ¿qué se va a hacer? Pues ahora vamos a comenzar aquí con la acogida en la parroquia de San Bartolomé, después iremos recorriendo las calles de Andújar y nos encontraremos, llegaremos a la ermita, ¿no?, que está en la calle Ollería, allí tendremos el ángel, los restos del ángel, y a continuación luego iremos a dos colegios, al colegio de La Salle y a Francisco Estepa, donde tendrá lugar unos talleres en los que los niños podrán participar y hacer actividades juntos, comeremos y ya después iremos a Santa María a celebrar la misa a las 5. ¿Está previsto que nos acompañe el obispo también? Sí, ahora al inicio estamos esperándolo. Ajá. Y nos dará una bienvenida. También queremos que nos acompañe en la procesión, como nos ha dicho Javi, en la manifestación que vamos a hacer jubilosa hasta el santuario de la calle Ollería. Y bueno, pues el obispo siempre encantado en todos los encuentros, el año pasado en Jodar, en otros encuentros, pues siempre el obispo siempre cercano a los niños, ¿no? Entonces damos las gracias a don Amadeo porque siempre está con nosotros, nos apoya, nos quiere, está siempre preocupado por esta realidad, porque es una realidad que también los niños pues también necesitan de cariño, necesitan de amistad, necesitan de la fe, ¿no?, en el Señor. Entonces por eso agradecido al obispo siempre. Y una imagen vale más que mil palabras, lo estamos viendo con la ilusión que llegan todos. Sí, vienen en sus mochilas, vienen llenos de alegría y de ilusión a pasar este día entre amigos de Jesús, ¿no? Un día grande de convivencia en esta ciudad de Andújar, en este año de la misión, en este año en el que también la diócesis quiere que de alguna manera, de manera especial, profundicemos en la tarea evangelizadora. Los niños vienen con mucha ilusión a pasar un día entre amigos, entre ellos, y a pasar un día también convocados por el Señor. En un momento en el que el planeta entero necesita también un poquito más de fe y de atención y cuidado a las personas. Un poquito más de... Efectivamente, el lema del encuentro es dichosos los que escuchan la palabra y la cumplen. El escuchar la palabra, la buena noticia de Jesús, nos lleva a cuidar de las personas, del planeta, de toda la obra del Creador, en este marco incomparable que tenemos nosotros in situ de Sierra Morena y desde aquí pues, a todo el planeta. Enhorabuena, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nada, queremos manifestar como Delegación de Infancia y Adolescencia nuestro agradecimiento. En primer lugar, a las parroquias de Andújar, en la persona de don Pedro Arcipreste, que ha sido también alma mater de toda esta movida cristiana. También mostrar nuestro agradecimiento a los catequistas de las distintas comunidades parroquiales, que van a ser los animadores de los talleres, al excelentísimo ayuntamiento por la colaboración de Protección Civil y de la Policía Municipal. Y también a dos comunidades de religiosas, las trinitarias y las mínimas, están esta mañana rezando para los frutos pastorales de este encuentro. Así las madres trinitarias ayer nos mandaron un mensaje que ha llegado a todo el encuentro. Muchas gracias a vosotros también por vuestra ayuda y vuestra colaboración. Gracias, señora. Muchas gracias. ¿Tu experiencia? Esto ya no hemos empezado, pero es muy buena porque tengo muchas ganas de empezar. Ajá. Y pues tuve unas ganas ya de conocer a mucha gente y cantar y rezar. Y pues quiero pasármelo muy bien.
¿Es la primera vez que participas en este encuentro? Sí, es la primera vez. Muy bien. Muy buena. ¿También es la primera vez que participas en este encuentro? Sí. ¿Y qué esperas de este encuentro? Que es muy divertido, creo. Muy bien. ¿Vosotros sois de...? San Eufrasio. Pero de la iglesia de San Eufrasio. Ah, de la iglesia de San Eufrasio. Muy bien. Bueno, pues a pasarlo muy bien. Gracias. ¿Sabéis realmente lo que se pretende con esta jornada? A conocer más gente y hablar de Dios con otras personas de otros pueblos y eso. Así es. Yo creo que vamos a estar aquí para aprender un poco más de Dios y a divertirnos. Muy bien. Estupendo, que lo paséis muy bien. Muy buena. La parroquia de San Eufrasio, con ese cartelito. ¿Dispuesta a pasarlo como, Sara? Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿te llamas? Rocío. Rocío, bueno, cuéntame, ¿qué te esperas de esta jornada? Pues pasármelo bien y estar todos juntos y conocer a nueva gente. ¿Tú? David Cardaño. David Cardaño. ¿Y qué esperas de esta jornada? Pues pasármelo bien, estar con mi familia, etcétera. Bueno, pues nada, así será, que lo paséis muy bien. Me llamo Puri. Puri, bueno, como catequista, ¿qué esperáis de esta jornada, de este día, de este encuentro? Bueno, yo espero que, creo que va a ser algo que nos va a llenar mucho, sobre todo a los niños, bueno, a los niños y a nosotros, porque nosotros aprendemos de los niños muchísimo, ¿eh? A veces parece que nosotros por ser la catequista vamos a enseñarle, pero es que los niños, el mundo de los niños es lo más precioso que hay. Y ellos te llenan muchísimo y te enseñan mucho y te dan muchísimo. Los niños Dios está ahí en ellos. Muy el bien. Señor está en ello. Gracias. De nada. Martina, sí. ¿Qué tal? Muy al bien. Encuentro con los... Al encuentro con los niños, con los jóvenes de la provincia. Muy bien. Bueno, ¿y venís con mucha ilusión? Sí. Sí. ¿Qué esperáis de este día? ¿Qué esperáis? Sí. A ver. Sí. Pasároslo bien, ¿no? Sí. 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 Bueno, pues nada, bienvenida a Andújar, que lo paséis muy bien. Gracias. Bueno, pues bienvenido de nuevo pues a Andújar. Muchas gracias, que un día tan espléndido. Efectivamente. Sí. Con una misión entrañable. Claro, estar con los niños, acompañar a los niños y si podemos acercar a los niños a Jesús y a la Santísima Virgen. En este caso, además, aquí muy cerquita de esta devoción diocesana entrañable que es la Virgen de la Cabeza. Por lo tanto, mejor no podemos estar. Hablamos de alrededor de 700 niños, yo creo que la llamada pues es significativa, esa participación, además de distintos pueblos. Sí, ¿cuántas parroquias son? Unas 25. 32 parroquias, 32 parroquias, claro, pues, eso es muy significativo y muy importante, porque además son parroquias de toda la diócesis, distribuidas de toda la diócesis. Siempre es un éxito este encuentro, aunque no es fácil mover a tanto niño, porque además los niños tienen a sus padres, necesitan autorizaciones especiales y todo, pero aquí están, aquí están. En un año que la misión es el eje central y es que el mundo está muy necesitado. Sí, sí, sí. Yo creo que el ser humano está muy necesitado y nosotros creemos que el que puede de verdad, cubrir todas nuestras necesidades, las más fundamentales de la vida, ese es nuestro Dios, que se ha manifestado a nosotros en Jesucristo, su Hijo. Por lo tanto, queremos que en el crecimiento de la vida de estos niños no se olviden de que lo tienen siempre con Él, que lo tienen siempre a su lado, que lo van a tener en cualquier momento de su vida, en sus alegrías y en sus penas, y que sepan que Dios está con ellos. Desde la diócesis de Jaén este año se han volcado especialmente, en este año de misión, se han volcado. Sí, la diócesis está volcada completamente, gracias a Dios, y bueno, estamos haciendo una especie de ensayo de lo que deberíamos de ser siempre, una iglesia en salida, una iglesia en misión, una iglesia que se acerca a la gente, y sobre todo una iglesia que lleva a Jesucristo a los demás y que los pone en el encuentro con Jesucristo. Si me permite, se acerca Semana Santa y la romería en Andújar. Sí. Si es posible una pincelada de esto. Bueno, pues nada, con la ilusión de siempre. No sé dónde ayer he visto algo en un sitio, quizás en redes sociales o algo, de la romería de Andújar. Y he visto fotografías de siempre, porque claro, cuando venimos no nos damos cuenta de lo que allí hay. Ah, he leído
que hay mucha gente votando por correo. Sí, es toda una revolución. Una revolución, votando por correo para poder participar tranquilamente. Posiblemente el 50%. Y además me dieron la idea de lo que tengo que hacer. Entonces, pues con mucha ilusión, como siempre. Es, digamos, uno de los momentos más grandes y más entrañables del año para Andújar y para toda la diócesis. Bueno, su visita no acaba en Andújar, esta tarde estará en Porcunas, y no sé si la Virgen, digo bien o no. La Virgen de Alarilla, que no se hagan competencia ninguna de las dos, pero esta tarde estaremos en la Virgen de Alarilla y allí estaremos con los jóvenes, que merece la pena también estar muy cerca de ellos y acompañarles y sobre todo pues decirles no os olvidéis, no os olvidéis, porque todos los jóvenes han sido niños, han pasado por la iglesia, han recibido los sacramentos, todos, ¿no? Pero a veces, pues cuando llega cierta edad, dice, pero esto, aquello que fue, ¿no? Simplemente voy a decir, no os olvidéis, Jesús sigue estando con vosotros, Dios os quiere, Dios os quiere, tenerlo presente en vuestra vida, eso es todo, sí. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Muy bien. Bueno, y no olvidemos que la organización es muy importante también. Buenos días. Hola. ¿Cómo os llamáis? Yo Andrea. Yo Miriam. Bueno, estáis colaborando también desde la organización. Estáis unas poquitas más. A ver, ¿te llaman? Celeste. Marina. Hola. Victoria. ¿Cuál es vuestra misión en este día? ¿Qué te llamas? Nayara. Bueno, Nayara. ¿Cuál es vuestra misión en este día? Pues organizar un poquito y hacer que la gente se lo pase bien. Animarlo. Animar a los niños. Aquí sigan. Participando. Muy bien. ¿Se de Andújar todas? No, de Jaén. Muy bien. Bueno, contadme un poquito con qué ilusión llegáis a vivir esta jornada, cómo estáis aquí, por qué estáis aquí. Venimos de Cairo. De Cairo, y nuestra misión es organizar y hacer que los niños pues se lo pasen bien, para que continúen pasándoselo bien en la parroquia. Para que esto no se acabe en confirmación, sino que luego puedan seguir y animar a seguir el camino fuera de catequesis, que no tenga que ser nada más que confirmación y comunión. Bueno, pues nada, que todo eso, esa ilusión con la que venís se cumpla, estoy segura que sí, que va a ser así. Gracias. Enhorabuena por vuestra labor también. Gracias. Ah, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Yeah.
entonces le avisaron: tu madre y tu hermano están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mi hermano son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Siempre que nos movemos, si yo dijera ahora, no me hagáis caso, ¿eh? No me hagáis caso. Pero si yo dijera, no me hagáis caso, enseguida habrá un murmullo de grande. Porque no sé qué pasa, que cada vez que movemos por el cuerpo, movemos la lengua. Así que ahora vamos a sentar nuestra lengua, a dejarla tranquilita, muy tranquilita, porque luego ya tendremos que empezar juntos a hablar con el Señor juntos. Mirad, yo quiero que ahora todos, si el micrófono no afecta, quiero que miréis esta cosa. ¿La habéis visto todos vosotros? La habéis visto en vuestras parroquias. Ha ido pasando por toda la diócesis. Ha ido pasando por todas las parroquias de la diócesis. La habéis acompañado muchos de vosotros, la han acompañado jóvenes, la han acompañado vuestros padres, vuestros abuelos, abuelas, la han acompañado las comunidades parroquiales. La cruz de la misión. Porque la iglesia de Caen está en misión. Y eso que significa misión, misión. La misión significa que alguien nos ha encomendado algo. A Jaén, a los cristianos de Jaén, hay alguien que les ha encomendado una cosa muy importante. ¿Quién nos ha encomendado la misión a nosotros? ¿Quién nos ha encomendado? ¿Quién? A ver, ¿quién lo sabe? ¿Nadie? Ah, la chilenita. No lo sabe. Dime, dime. Jesús nos ha encomendado. Mirad, mirad lo que dice la cruz. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda creación. Eso significa ir al mundo entero y proclamar el Evangelio por todas partes, por todos los rincones, pero sobre todo proclamar el Evangelio a todas las personas con las que os encontréis. Proclamar el Evangelio a todos los niños, a todos los jóvenes, a todos los adultos, a todos. Esas palabras son de Jesús. Son de Jesús. La pronunció hace, después de su resurrección y antes de subir a los cielos, la pronunció. ¿Y a quién se las dirigió? ¿Quién sabe a quién le dirigió Jesús esas palabras? ¿A su primo? ¿A su tito Pepe? ¿O no tenía tito Pepe? No, ¿a quién le dirigió? A los discípulos, muy bien, menos mal que siempre hay un niño inteligente, una niña. A los discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía? Al principio, él eligió a dos. ¿Y esas palabras se han olvidado? No se han olvidado. Esas palabras siguen sonando y sonando y sonando. ¿Dónde suenan las palabras de Jesús? Pues las palabras de Jesús suenan siempre aquí, en el corazón de los creyentes, donde nosotros llevamos a Jesucristo y le amamos y le queremos y le seguimos. Suenan aquí y están sonando siempre en la vida de la iglesia. Han pasado 20 siglos.
y ya no estamos allá donde estaba Jesús. No estamos en Palestina, ahora estamos en Israel. ¿Y quién es el que ahora tiene más obligación de escuchar esas palabras de Jesús, ir al mundo entero y proclamar el Evangelio? ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿Quién es el sucesor de los discípulos de Jesús? ¿Quién? Bueno, ese de San Pedro. El Papa Francisco de San Pedro. ¿Quién? Aplaudirlos, ¿eh?
salgo de la página 2, ¿vale? Así que volvemos ahora a la página 2 y vamos a rezar todos para ser palabra de Evangelio. Pero necesito más silencio, claro. Continuando el encargo de don Amadeo de ir anunciando el Evangelio, y por eso vamos a salir a las calles de Andújar, vamos a comenzar a caminar hasta la puerta de la ermita
y después continuaremos. Para organizarnos, en primer lugar, los chicos que habéis visto que llevan un chaleco azul, que son de los grupos de Kairos de la diócesis, van a comenzar abriendo la marcha con la pancarta, anunciando que estamos en misión y en la jornada del encuentro diocesano de niños. Por favor, id cogiendo la pancarta y vamos saliendo por el centro. A la salida giraremos a la izquierda, a la salida del templo parroquial. Comienza esta misión en Andújar. Recordemos que más de 700 jóvenes en este día acompañan a esta misión de la diócesis de Jaén. Preside esta misión peregrina tras dedicar unas palabras en esta misma parroquia, en San Bartolomé, a estos, insisto, más de 700 jóvenes llegados de distintos lugares, de distintas de Jaén. Ahí está, es la cruz. Detalles muy significativos y muy jóvenes de esta cruz. Vemos a Jesucristo con ese pantalón cortito, adaptado totalmente al momento, por el color y por ese puntito, deducimos que es un pantalón vaquero y esas imágenes, bueno, que representan el momento actual. Creo que ha sido todo un acierto esa cruz que tantos kilómetros ha hecho al encuentro con los jóvenes. Comienza ya, pues, en estos momentos. Y con muchísima ilusión, don Amadeo, con mucha, mucha ilusión. Mucha ilusión. De mucha, mucha. Gracias, muy bien. Gracias. Sin duda, padre, una mañana de ilusión y de alegría. Exactamente, de muchísima ilusión, de muchísima alegría, de esperanza misionera en lo que significa la fe al Señor, ¿no? Es la ilusión de los niños, que indica por lo que dice Jesús, que para entrar al reino de los cielos hay que hacerse como un niño. Una respuesta, masiva, porque son más de 700 jóvenes los que están hoy en Andújar, llegado desde distintos lugares de las parroquias de la provincia. Así es, de distintas parroquias. Los niños pues siempre responden con mucha alegría a lo que es el Evangelio, y lo estamos viendo aquí esta mañana. Gracias y enhorabuena. De nada, gracias. Enhorabuena a todos. Gracias. Cabra de Santo Cristo, bienvenido a Andújar desde Cabra. Muchas gracias. Con mucha ilusión, con mucha alegría. Con mucha alegría y mucha ilusión de ver a estos niños divirtiéndose y compartiendo la fe. Ya lo veis. Enhorabuena. Muchas gracias. Hola. Hola. Bueno, continuamos. Hola. Divino Pastor. Grupo de oración de los pobres de Jaén. Desde la Carolina, Mancha Real. ¡Hola, Dios! ¡Hola, Dios! Bueno, y con muchísima ilusión sobre todo. ¡Hola! 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 ¡Yo! ¡Yo! ¡Hola! 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 Mira, pues por favor. Thank you.
bien, muy bien. Cantamos, se nota, se siente, Jesús está presente. Quieto ahí, quieto ahí. Hay que... Ahí, ahí, ahí. Necesitamos que haya más amor en nuestra tierra, para que se acaben las guerras y que se cumplan los sueños.
queremos que haya más amor en nuestra tierra, para que respeten la vida. Necesitamos que entiendas la luz que da el Evangelio. Somos misioneros. Queremos ver el mundo lleno, pero lleno de amor. Somos misioneros. Tenemos una misión. Nos reunimos ahora en un lugar muy especial y muy querido para Andújar, porque este es uno de los lugares emblemáticos en los que la ciudad de Andújar se encuentra con la Santísima Virgen de la Cabeza. Porque la Virgen, como sabéis muy bien, está muy presente en esta peregrinación que estamos haciendo. Yo estoy seguro de que muchos de vosotros tenéis vuestras devociones a la Santísima Virgen particulares, pero hoy en Andújar y todos los que hemos venido de las distintas parroquias de Jaén, sabéis que todos tenemos una Madre María que tiene un nombre común y querido para todos nosotros. Se llama María la Virgen, pero no oigo nada. De la cabeza. Se llama María la Virgen de la Cabeza. Por eso, ahora lo primero que vamos a hacer, si me dan el libro, es que abráis el libro que todos tenéis de la peregrinación y vamos, aunque me dicen que es la página 4, pero yo soy muy desobediente y digo, la página 5, Vamos a rezar lo primero, todos juntos, la oración a la Virgen de la Cabeza. Como antes, yo cuento hasta 3 y cuando cuente hasta 3, empezamos todos la oración a la Santísima Virgen de la Cabeza. 1, 2 y 3. Virgen Santísima de la Cabeza, a ti venimos con amor y confianza, deseosos de ofrecerte lo que tenemos y pedirte cuanto necesitamos. Enséñanos a convivir en paz
guiados por tu amor. Bendice nuestras familias, nuestra nación, a todos los hombres. Recibe nuestros trabajos, nuestros sufrimientos, nuestros deseos e ilusiones. Preséntanos a tu Hijo. Guíanos siempre por el camino de la verdad, de la justicia y del amor. Y así, Madre, seremos felices contigo en el cielo. Amén. Bueno, y ahora, como todos tenéis la medalla de la Santísima Virgen de la Cabeza, lo primero que vamos a hacer es, si os parece, alguna ya he visto que se la ha metido en la boquita, pero no hace falta meterla en la boca. Todos le vamos a dar un beso con nuestros labios, pero el beso para la Santísima Virgen es con el corazón. Un beso a la Santísima Virgen de la Cabeza. Un beso. Muy bien. Y si suena mejor, ¿eh? Me ha sonado y si suena mejor. Fenomenal. Y ahora voy a bendecir esa medalla. Cuando lleguéis a vuestras casas, a vuestras familias, a vuestros compañeros de colegio, el lunes cuando vayáis, a todos le decís, mira, esta medalla nos ha acompañado en una peregrinación que hemos hecho en Andújar. Y le contáis lo que habéis vivido, lo que habéis escuchado, todas las cosas, y le contáis lo que habéis sentido. Y sobre todo le decís, mira, esta es nuestra madre, esta es la Santísima Virgen de la Cabeza. Por eso la voy a bendecir para que Dios nuestro Padre, por intercesión de la Santísima Virgen, nos bendiga a todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre esta imagen de la Santísima Virgen que llevamos cada uno de nosotros y descienda sobre todos nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestras comunidades parroquiales, sobre nuestros amigos, nuestros maestros, nuestros catequistas, nuestros sacerdotes, descienda sobre todos. Amén. Muy bien. Y ahora, según el guión previsto, efectivamente en la página 3 o 4, en la página 4, vamos a rezar juntos el Ángelus, ¿eh? Que también lo tenéis ahí. Yo digo la primera parte y vosotros respondéis donde dice todos. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Hijo de Dios se hizo hombre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora todos juntos esa preciosa oración que tenemos ahí, se la rezamos a la Santísima Virgen, sintiéndonos cada uno de nosotros protegidos por ella. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Thank you.
Muchas gracias. Bueno, yo con permiso de don Amadeo, que me ha dado la autorización, creo que si tenemos aquí el estandarte de la Santísima Virgen de la Cabeza y casi todos nos sabemos el himno porque estamos aquí en Andújar y es la patrona de la diócesis, vamos a cantar el estribillo, ¿vale? Morenita y pequeñita, lo mismo que una... Vale, vamos a cantarlo con el coro. Y pequeñita, lo mismo que una aceituna, que una aceituna bendita, morena de luz de luna, que te cielo, donde de carne divina, escultura en barro santo, un chocolate del cielo. No, no quiero decir nada. Que hágase lo que tenga que hacerse. Muy bien, pues con la alegría de haber rezado y cantado a la madre de la diócesis y a la patrona también de Andújar, mirad, seguimos nuestra jornada, pero ahora tenemos que estar muy, muy atentos, como nos viene diciendo don Amadeo desde por la mañana, porque ahora, fijaros bien, la cruz de la misión la cogen los cairos y se van acercando hacia el letrero que a nuestra derecha pone Caja Rural. La cruz de la misión, el grupo de cairos la lleva hacia allí. Cuatro chicos cairos se colocan aquí a nuestra derecha, debajo del balcón, para ir recogiendo los carteles de las distintas parroquias y colegios. ¿Eh? Aquí. Vamos haciendo paso a la cruz de la misión. Algunos cairos más que ayuden a portar la cruz. Y los cuatro cairos de debajo del balcón para recoger los carteles de las parroquias. Mirad, a partir de ahora vamos con mucha atención a mirarnos la pegatina que cada uno tenemos y pensar que vamos a caminar juntos los chicos de la misma parroquia, tranquilos que estaremos en el mismo colegio, pero no en el mismo grupo, porque se trata este día, ¿verdad?, de abrir nuestra amistad y de convivir con chicos de otras comunidades. Por tanto, mirad, todos los niños que tienen el número uno,
y la animadora que sabe del taller número uno van cogiendo y van ya caminando detrás de la cruz. Todos los chicos que tienen el número uno como pegatina. Organizando por grupos, porque los niños van a tener distintas actividades en distintos centros escolares de Andújar, en este caso en Trinitarios, también en, hola, en San Bartolomé, en dos centros más. Muy buenas, ¿a qué centro van ustedes? Pues al centro de la Salle, de la Inmaculada. A Salle, a Inmaculada la Salle. Sí. Y bueno, nos queda Capitán Cortés. Ya Capitán Cortés, en estos cuatro centros, estos niños, bueno, realizarán distintas actividades hasta las 5 de la tarde, donde, bueno, se iniciará la Eucaristía. Recuerden que esta casa, desde las 4:30, estará en riguroso directo con todos ustedes para ofrecerles esta Eucaristía. De la Comunidad Vicenciana de Andújar. Y ahí llevamos, mira qué grupo más gracioso llevamos. Bueno, ¿y ahora van a qué centro escolar? A La Salle. A La Salle. A La Salle. Muy bien. Sí, claro que sí. ¡Hola! ¡A mi mami, hola! ¿Cómo ha vivido tú esta experiencia? ¡A mi madre, hola! ¡Hola, soy Constantino, pues, Javier! ¡Súper bien! Muy bien, ¿verdad? Yo también. Sí. ¿Qué habéis aprendido hoy? Pues... ¡Que hay cámara de Jesús! ¡Que hay cámara de Jesús! ¡Y la misión! Muy bien. Bueno, que vayan muy bien esos talleres. Estamos que siempre queremos ser misioneros. Que siempre queremos ser misioneros. Cada 54 sueños. Cada 45, eso es. Cada 45. Gracias, guapísima. Nos vemos. Con la misión, ¿qué está ocurriendo en estos momentos? Pues en este momento los chicos de Llenos de Alegría están trabajando en el primer taller, que lleva por título Comunica y escucha, perdón, escucha y comunica. Con este taller lo que pretende la delegación es hacer hincapié cómo cada uno de nosotros, como por nuestra condición de ser social, ¿verdad?, hemos de desarrollar la capacidad de escucha, que tanto nos enriquece el escuchar a los demás para aprender de lo bueno y de lo positivo que cada persona tiene, ¿verdad?, y para desarrollar nuestras capacidades. Y cuanto aprendemos, poder comunicarlo y compartirlo con los demás. Por eso están trabajando ahora en cuatro dinámicas dentro de este taller. La primera se llama El Cartero. Y se trata de que el animador hace de cartero e indica que tiene una carta para ellos. Y la carta consiste en que, como están niños de distintos grupos, pues van a presentarse, van a darse un poquito a conocer. La segunda dinámica dentro de este primer taller lleva por título Comunicarnos.
y en pequeños grupos de 5 van a intentar cada uno de ellos abrir su corazón y comentar y compartir su experiencia humana, cuál es su hobby preferido, a qué dedican su tiempo libre, cuáles son sus inquietudes. Hemos dado así un paso más. Y para continuar desarrollando esta capacidad de escucha y de comunicación, hay una tercera dinámica muy alegre y muy desenfadada que viene a desarrollar en nosotros, ¿verdad?, a reforzar esta capacidad de escucha y de comunicación. Se titula Comunicación y Acción. Y entonces cada uno de los participantes en el taller va a tener que estar escuchando lo que le dice el animador y hacer lo contrario. Lo cual esto se presta un poco a equivocarnos, a decir que tengo que estar más atento a las indicaciones de mis amigos, de mis padres, de mis maestros, de mis catequistas, de cualquier persona. Y por último, en este primer taller que ahora mismo están los niños desarrollando, desarrollarán una tercera dinámica, la caja mágica. En esta caja mágica, cada uno voluntariamente, a través de un posi, va a desprenderse de algo que él cree que no le ennoblece como persona y lo va a escribir. Y luego, si quiere, lo va a compartir con el grupo. Es decir, pues yo me voy a quitar mi mal genio y voy a echarlo en esta caja mágica. Y igual otro dice, pues yo mis caprichos, que he observado que soy un poquito caprichoso. Y cada uno se va a ir desprendiendo, ¿verdad?, y echando en la caja mágica. Tras este primer momento de reflexión de los niños y después esta puesta en común de lo que me quiero desprender, la caja mágica va a transformar todo aquello que contribuye no a nuestro desarrollo, a decir, vamos a pensar ahora que de esta caja mágica voy a coger algo que me ayuda a ser mejor persona, a ser yo más feliz, a ser más felices a los demás. Y entonces, con otro posi de distinto color, cada uno va a escribir algún mensaje y va a decir, pues mira, a mí me ennoblece ser más paciente, el ser más tolerante, el preocuparme más por los demás, el ser más generoso, el ser más comprensivo, y van a ir sacando de la caja mágica todo lo positivo, todo aquello que nos aporta un crecimiento personal. Pues en esto es lo que ahora mismo están trabajando los 600 y pico niños que han llegado desde los distintos puntos de Jaén, junto con los niños andujareños. Estamos en el ecuador de esta jornada. Yo le pediría valoración de lo que ya hemos vivido en esta mañana. Pues la valoración bastante gratificante, bastante positiva. Primero por el esfuerzo que han hecho los niños, sus catequistas de las parroquias de orígenes, los catequistas de Andújar, en hacer un hueco dentro de la programación de la vida diaria para venir a pasar un día, ¿verdad?, de convivencia, un día de amistad, un día también de oración. Entonces, muy positiva la participación y muy positiva, ¿verdad?, la actitud con la que hemos visto a cada uno de ellos. Y luego el acompañamiento de nuestro obispo, don Amadeo, que también se ha querido hacer presente en su apretada agenda que tiene hoy sábado 16. Así que muy positiva la valoración de cómo se está desarrollando esta jornada. Gracias a Dios y también gracias a vosotros, que nos estáis echando una mano bastante buena. Muchísimas gracias. Enhorabuena.